Este canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. ¡Hey! ¿Qué tal, mis gordos? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy tenemos la fortuna y la dicha de que nos acompañe... Mi Johnny. ¿Qué pasó? Estamos con Johnny Mejía en la casa. Si no lo conocen, pues ahorita van a conocer un poquito de él. Vamos a hablar de unos sneakers que traemos. ¿Te gustan los sneakers, mi Johnny? Sí, güey. Pero me gustan más los Mickey, güey. Ah, ok. No, de esos no traemos, pero... Tenis. Es que se les dice en la comunidad acá, streetwear, güey. O sea, eso, ponte así. Hay un pedo muy cabrón, ¿no? Hay un rollo muy, muy cañón que ahorita está pegando los sneakers, que son tenis. Sí. De diseñador, tenis hypeados, que se están cotizando mucho, ¿no? Sí, Simón. No sé si sabes un poquito del tema. Sé del tema porque sí está muy de moda, ¿no? Es poquito. Todo, pero sí, te usan conceptos de hypeo, todo eso, que pues sí, güey, ya para un güey de 40 años. No, no te creas, nosotros también ya no estamos muy enterados. Pero bueno, eso es lo que está pasando normalmente en la comunidad. Nuestro canal va un poquito, güey, le mostramos esos mismos sneakers, pero los pedimos con proveedores de China. Okay. Tú sabes que los Takataka son nuestros amiguitos. Duplican hasta ti. O sea, si mandamos a hacer un Johnny Clon a China, sale. Gordo, algo muy importante, aplicamos pantallazo verde otra vez, mis gordos, y estamos en el Garden Pop. Ah, también, sí, gracias a Garden Pop por prestarnos sus instalaciones. La verdad, de calidad, ¿eh? Muy chido, de calidad. Muy chido lugar, si tienen la oportunidad de darse la vuelta. ¿En dónde estamos ubicados, Johnny? ¿Tú que nos invitaste aquí? Bueno, aquí... ¿Tú qué? ¿Dónde estamos? Dice. Pues aquí en Coacalco, Eje 8, es la Magdalena. Sí, es la Magdalena. Está, no voy a decir que es cuando está muy exclusivo. Ah, es correcto, es un lugar exclusivo. Verdad, no cualquiera llega. Venir a cotorrear ahí de todo. Ahí. Para conocedores. Sí, no, y para pasar un rato chido. La verdad es que sí te la pasas muy, muy seguro, muy tranquilo, porque el predio, las características del lugar. Te lo digo por experiencia, no por hacerle la publicidad al lugar, porque también, sí, abrieron las puertas, no, sí, pero te lo digo ya por experiencia. Ayer tuvimos un evento y sí es... se vuelve muy, muy particular, como si fuera tu fiesta, güey, ¿no? Perfecto. ¿No? Chido, bueno, no, pues muchas gracias a Garden Pub que nos está prestando sus instalaciones para hacer este videíto. Pues, mis gordos, a lo que venimos. A lo que venimos, Johnny, sí, no, yo creo que nosotros sí. Tenemos a una personilla ahí, ya sabes. Nos ayuda. De esos monitos que andan. No nos gusta decirle chalán. Becario. Nosotros en nuestro canal le decimos becario. Güey. Entonces, mi Johnny, haz los honores. Becario. Becario. Por favor, becario. Siempre quisiste hacer eso, ¿sí o no? Güey, lo hacían las entradas de abastos, güey. No, no, y con no. Un costal, pedirle papá. Al becario. Pásame. A ver, sí, échale para acá. Mira, pues este es un parecito. Te platico un poquito. Es un nuevo proveedor que conocemos de China. Que nos mandó este par de tenis, que, bueno, sneakers, no le voy a decir sneakers porque lo está confundiendo con los... Tenis. No, ya me estoy involucrando con los sneakers. Exacto. Ay, ya está, ya viste. Hasta se escuchó, mamá. Hay que mimetizarse, güey. Eso. Estar vigente, carnal. Así es, bueno, es un par de sneakers que se llaman Fear of God, que son de un diseñador que están, pues, muy chingones. Yo los estuve viendo en las redes. Y son unas botitas. Si quieres, ábretelos, mi Johnny. Haznos el honor de hacer el unboxing. Eso, mi Johnny. Miren. Ay, 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 miren. Ay, chulada. No te preocupes, ahorita tenemos el mismo becario. Bueno, no es el becario. Tenemos un gordo. El gordo se toma unas, ahorita hace unas tomas a detalle de todo lo que le vamos a ir platicando. Entonces, de... Entonces, que hay que sacarlos y... Así es, y velos. Tú velos, ¿qué velos. Pásale uno ahí, y dinos qué te parece. Pues mira... Yo nada más por sumarme a este pedo, porque sí he visto varios videos, voy a hacer lo primero que hacen. Dino. A ver, ¿qué es lo primero que hacemos? Dale, le metemos la nariz al... A ver si no huele a pies, güey. Si no, sí, exactamente. No, si huele a queso... O sea, explícale, mi gordo, explícale, mira, por qué. O sea, antes, explícale. Antes que me quieras acá educar, porque sí lo necesito, yo siempre digo, güey... Todo lo que huela nuevo huele chido, güey, ¿no? O sea, sí, es bien bonito. Oye. Espérame, es a lo que voy. ¿No? Oye, gordo. Pero no entiendo por qué no huelen. ¿Por qué huelen? No, yo no sé, yo no los he olido. A ver, pásamelo para... Gordo, a ver, dame tu opinión. Yo olí algo. Dame tu opinión. Bueno, tú como visitante lo hueles y qué. Porque también puede ser que un güey haya sido... que se haya puesto al izquierdo, dice. A este sí le pusieron magia y al otro, ¿no?
No, ¿a qué te huelen? ¿A qué me huelen? Es que todos decimos, huele a nuevo, ¿no? Los que no conocemos este pedo, pero no me huelen ni siquiera a plástico, güey. Me huele al como al material de esto, güey. A ver, déjame ya darte, porque aquí mi flaco ya me está haciendo unas señas de que... Te voy a enseñar para empezar cómo se huele. Pero suénate la nariz primero, amigo. Es como hacer el buqué del vino. Ándale, ándale. Tú sabes. Bueno, es que tú eres otro nivel que nosotros no hemos llegado, ¿no? Bueno, yo para andar oliendo... Al final, monas y esas sí las he probado. Ah, chinga. Mira, te voy a decir por qué los olemos. Por lo regular, los pares que vienen de China huelen mucho a pegamento. Como a resistol, como a un pegamento muy fuerte, no sé, pues si los chinos usan. Dependiendo del par, pero no sé sí. Qué tipo de pegamento utilicen, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué crees que estos? Huelen como a tela. Pues a nuevo lo que decías. Me sorprendió, gordo. Me sorprendió. Mira, y estoy viendo aquí un detallito chido que dicen Air Fear of God. Esta etiquetita, no sé si se la trae, bájale ahí el cinturón. Por supuesto, nosotros no sabemos si los leggings lo traen, ya saben, no vamos a empezar. Con un tema, pinches chinos. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que está mal. No, o sea, el cierrecillo costó, pero yo creo que es porque es muy nuevo. Ah, ok. Ese Johnny ya atacando a los tacatacas. ¿Qué pasó, chinos? ¿Qué pasó? Chinos mal hechos, que no sé qué. Échale un cierre de más calidad. Ah, mira, aquí también el grabado. Mira, traen un grabadito ahí. Fear of God. Air Fear of God. Desconocemos, mi Jordan. Desconocemos la historia, mi Johnny. La neta. Como siempre, mi gordo. Nosotros no somos expertos. Nosotros no somos expertos en esto. Hay unos personajes que se llaman Sneakerhead, que son como los conocedores, ¿verdad? De todo el tema de los sneakers. Mi becaria, ¿te puedo lanzar esto, por favor? Para... Dame lujo. Ah, sí. Hey. En la cara. Becario. ¡La cara! Eso, tú sí sabes, mi Johnny. Se jactan de las historias, de dónde viene, sí. Por qué está hecho. La verdad, nosotros nada más vemos si está bueno o no. Oye, ¿y eso es lo que le da plusvalía a un par? Y a lo que hemos entendido de la comunidad es que intervienen muchas cosas. La exclusividad del par se viene haciendo... Digamos, un par cuando sale a la venta cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos, ¿no? No pasa de ahí. Pero se supone que Nike hace un cierto número exclusivo de pares y se acaban muy rápido, ¿no? Porque toda la banda quiere, ¿no? Quiere ese par. Entonces salen 300 pares, es un decir, ¿no? Entonces se empieza a cotizar porque pinches pares 300 se acabaron súper rápido y ya se elevó el precio, ¿no? Si costaba 5,000, como nada más hay 300, lo ganaron 300 personas, pero 10,000 personas más lo quieren. Al final lo que acabas de decir, Millón, y oferta y demanda. Si nada más hay 300 y no te tocó, lo tienes que pagar en reventa. Entonces, y ahí es donde... hay pares que llegan, me parece que lo estuve checando y llegaba como a los 300 euros. ¿Qué? Aproximadamente. ¿Más o menos cuánto sería? Se aproxima a 300, 350, 7, como 7,500 fíjate, ¿no? Pero creo que supongo yo que está todavía un poquito más caro. Un poco. Suponte entonces, entre 8 y 9,000 pesos. Pero que original, el original. Sí, exactamente. Exactamente. Pero cuando tal vez en su inicio, no sé en cuánto haya salido, la neta es que desconozco este par, en lo personal lo desconozco mucho la historia, porque no es, estamos acostumbrados a abrir Jordan 1, Jordan 4, los retros, los que más se utilizan. De hecho, este par pues está como raro hasta para nosotros. Okay. Pero no creo que haya salido más caro de 5,000, porque es aproximadamente lo que 15 bolas está, mira, nos está 15. Confirmando mi gordo que está en 15. Ese becario se está ganando, ve a mi gordo platicando con el becario. Ya resulta. Ya le está sacando la información. Sí, pues lo está poniendo a trabajar al becario. Pero bueno, tú, a ver, como desconocido, ¿qué nos puedes decir del par? ¿Lo ves? O sea, si yo te digo, tú, Johnny, que no eres experto en sneakers como nosotros, si yo te digo que es original, ¿tú qué me dices? ¿Original? No me quieras vender todo, nada. Sí, güey. O sea, si tú ahorita me lo digas, es el original, sí me la trago, güey, de entrada, sí, luego, güey. Pero, pues, obviamente, me dices, cuesta tanto. Digo, a ver, cabrón, ahí ya me empieza a ver los detallitos, ¿no? Ajá. Pero, ¿y qué detalles le notas, por ejemplo? Pues, nada más tiene ahí como sobrantes, güey, pero son mínimos. No sé si sea por el reflejo de la luz esto, güey, que es de... Un poco pegamento, como de pegamento, ¿no? Porque mira, yo también traigo unos y estos no se ve que sean cosidos, güey, a menos que... No, está como vulcanizado. Ajá, exactamente. No, vulcanizado, güey. Y esto, de entrada, pues ya dices, ay, güey, se me van a putear rápido, ¿no? Pero
Güey, no, sí. Pero fíjate que se sienten como... bien, ¿eh? Se siente firme, no, no se siente la rigidez, mi gordo. Un material como chafa o como muy, muy corriente, no se siente. La verdad es que se ven bien, o sea, se ven bien hechos, valga la redundancia, pero, pues, en sí, hechura. Sácale tú al relleno, este, y en calidades. Aviéntaselo al becario. Aquí es lo que hacemos, mira. Agarras y, becario, por favor. Ah, no, no, es que déjame reinventarlo otra vez. Papá. No, no. Ah, ¿qué pasó? Tampoco, tampoco, o sea, no se trata de humillarlo, güey. Nada más, ese es chalán, ¿no? Es este. No. Antes no se lo aventó ahí al piso, güey. Recórgelo, perro, órale. Ah, bueno, pues ustedes me dieron la pauta, ¿yo qué? Pero no, de cómodos, pues así de entrada dices, no mames, se ven bien cómodos, ¿no? Ya puestos, habrá que ver. Habrá que verlo, sí. La neta es que, miran, es un par que nosotros no habíamos visto. Oye, ¿cómo qué talla eres? Yo soy de, mira, es siempre del 5 para arriba, güey. Le pongo una calceta, ¿no? Sí. No, calzo del 7 y medio, 8 es lo que acostumbro. Ah, mira, pues afortunadamente estos son del 8, igual y ahorita te los puedes medir, te los puedes poner y nos dices cómo se sienten. Y no sé, nos es más, no, mira, es más, te propongo. Tengo que poner los dos y usarlos en la carrera, güey. Sí, sí. Pero como hasta dónde, güey. ¿Cómo ves? Hasta dónde me quedo. ¿Qué te parece, mi gordo? Si las tomas a detalle y las hace. Sí, ahorita nos la rifamos. Bueno, de hecho, mientras estamos platicando, no, aquí las van a estar viendo. No sé, mi gordo ya me está viendo feo. Perdón, gordo. Que trabaje. Producción, tendrán un par de calcetines porque no sé. Sí, también traemos calcetines ahorita. Sí, ahorita te conseguimos uno. ¿No? Ahorita, si no hay papel en el baño, tú no te preocupes. No, digo yo por los champiñones que les voy a dejar, güey. Pero bueno, la verdad es que... probamos, sí. Pues es muy sencillo. Pues nosotros vemos los detalles que estabas comentando ahorita, si tiene pegamento... Pero otra cosa que te vamos a decir que nos ha pasado, hemos hecho unboxing de pares Legit y también tienen pegamento, ¿eh? No es exclusivamente de los pares Legit. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde pasó mucho? En el Diversity. Ah, sí, hay pares que ya salen de Nike con una calidad pésima. Muy baja, ¿eh? Muy baja. Y que a pesar baja. De que es una marca muy reconocida, finalmente pues, se economiza, sí, economiza claro. También y al final del día la mano de obra también es de China. Sí. Simplemente tal vez sean otros fabricantes, igual y sí tienen un mejor control de calidad, pero vienen del mismo lado. Ah, pero sí, la verdad es que sí están chidos. Ahora tú, de tu experiencia, ¿tú qué dirías? ¿Pagas 15 mil por un par Legit o pagas 2 mil, 3 mil pesos? Por... Ah, sí, pago. O sea, por ejemplo, tú bueno, tienes... Bueno, pago 1,000 varos, pues, sin venderlo. Ah, por eso aplicó la de me voy a correr, te das cuenta, ya están usados, ya valen menos. Y la malla dice, tráete los pares y dos policías. ¿Tú qué opinas, mi Johnny? Dale. ¿Cosas legging o cosas fake? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Estás en contra, favor? Yo creo que en algunas cosas, güey, ¿no? Porque hay cosas que sí están sobrevaloradas, güey, que dices, güey, no vale la pena, ¿no? O sea, yo sé que esto para los que son coleccionistas de tenis, pues sí, güey, ¿no? O sea, yo quiero los... originales, todo, pero en cuestión de función, güey, si quieres padrotear un rato, güey, todo, pues la neta es que pues tampoco estamos como para decir no, güey. O sea, tú no estás peleado con fakes. No, güey, no, pero para algunas cosas, o sea, no te sé decir ahorita qué sí compraría, qué no compraría fake, güey. Por ejemplo, en los tenis. Los celulares, ¿no? Pues, no, bueno, claro. Chino, güey, porque sé que eso sí se va a maderar más rápido. O sea, hay cosas en las que sí vale la pena invertir bien, que dices, me va a durar. Uh-huh. Y otras cosas como esto que, pues, te pueden durar un año. Es que te voy a decir, bueno, en la comunidad de sneakers, güey, hay banda que se pone hasta guantes para abrir. Para agarrarlos. Para agarrar un par de tenis. Y eso está muy respetable porque son coleccionistas, son y les dan un valor, no que esté sobrevaluado, pero un valor muy, muy chido a los sneakers. Hay coleccionistas, pues ahí tienen a Ricardo, ¿no? Todos estos güeyes que ya tienen hasta... Ah, con su colega de Richie O'Farrill, ¿verdad? ¿Hablas? No, ¿o de qué, no, Ricardo, de qué Ricardo Pérez, güey. Ah, Ricardo Pérez de La Cotorrisa, saludos. Sí. De dudo que nos vea, ¿verdad? No, no le pero... vamos a pasar unos followers, ¿eh? Tranquilo, mi gordo. No, eso es publicidad gratis para ti, cara. Sí, publicidad gratis bueno, para La Cotorrisa. No, pero este camarada pues tiene una recámara, güey, más grande que la de la mía, güey, dedicado a esto, güey. Y sí, es como está muy cabrón a dónde ha llegado, güey. Esto. Pero, y está bien, pero al final se respeta. Al final se respeta. No, y he visto videos donde ese hermano sí le invierte... Güey, dices... Lana. O sea, eso es válido, güey, porque también es
son coleccionistas, güey, tiene su valor y en su momento va a tener una fortuna. Tiene una fortuna ahí y todo, güey. Sí, claro. Pero pues para los que no tenemos esa posibilidad, güey, pues... Bueno, tú estando en el ámbito comediante todavía no estás al nivel de esos sí, hermanos. Bueno, digo, en viralidad tal vez, ¿no? Sí, no, y si tuviera la oportunidad no sería algo que yo realmente hiciera. O sea, sí me compraría tenis y tenis, güey, porque me maman los tenis, pero uh-huh. no a ese nivel de quiero esto porque se te vuelve como un vicio. Pero ¿sabes qué nos ha pasado, gordo? Hemos conocido, perdón ya que te diga gordo, pero sí, ya eres parte aquí somos gordos. Ya eres parte de la comunidad. Nos ha pasado que hay banda que nos comenta que prefiere invertir en otras cosas su dinero que en unos tenis. Por ejemplo, si estos salieron en 5 mil y ahorita están en 10 mil, 12 mil pesos, dicen, prefiero comprarme los de 5 mil aunque no sean originales y prefiero comprarle unos rines a mi coche. Prefiero comprarme una buena comida. Claro, prefiero. Güey. Entonces, la verdad es que nosotros... Eso es válido. Exactamente. A una cosa de la que nos molesta o que muchas veces hemos hablado aquí, que luego la venda intenta hacer menos a las personas porque usan cosas fake. O sea que, ese güey como usa sneakers fake, vale menos que yo, ¿no? O simplemente es menos cultural. Exacto. O sea, es cuestión de cultura, de social, güey, también. ¿Realmente tú le das algún peso a eso? ¿Tú le das algún peso a eso? No, pues yo estoy en contra, saben ustedes, estoy en contra de que te sobajen porque te vean por algo que si tienes o tienes, digan porque tienes algo, güey. Que te consideren por lo que eres. Es lo que les he dicho. No por lo que tienes. Mismos, güey. Exactamente. Sí, es algo que siempre has navegado con esa bandera. Claro, güey, ¿no? Pues mi Johnny... Muchas gracias por hacer este unboxing con nosotros. Sí. La verdad. Lo único que sí. Dilo, sí, claro, tú. Lo único que no me convencería a mí de comprar este par es. Se ensucian mucho eso, ¿no? Se ve que esto luego. Puede ser por la goma, ¿no? El tipo pero de suela que te tiene. Te obligas, por ejemplo, si yo me quedo estos tenis, pues sé que no los voy a tener para la terracería, güey, ¿no? Ya te. A cuidarlos. Ay, de aparte tú estando en los escenarios, Milloni, ¿qué uso? Todo Milloni, ¿qué eres representante acá? No, Milloni, ¿qué vas a andar en terracería, Milloni? Güey, por favor. Ayer anduve de cadenero, güey, de hostes, y luego me subí, güey. Pues, no, o sea, porque. Es chambearle. Es chambear, es ganarse cada peso que te vas a... Qué bueno. Eso es todo, Milloni. Meter a la bolsa, pero muchas gracias. Sí está interesante el tema, güey, ¿no? No, importante conocer el punto de vista de alguien que está totalmente fuera del mundo de los sneakers. Mm. Está padre. Bueno, pues ya te dijimos más o menos por qué los olemos, qué es lo que revisamos en el par. Es que, ahorita no sé qué pensaba Milloni, que había un pedazo de queso. ¿Qué creías cuando nos veías oler los sneakers? Pues, o sea, yo no entendía, güey. O sea, ni siquiera me imaginaba. O sea, decía, los huelen por eso, tal vez. No sé, decía, ¿por qué, verga, los huelen? ¿Por qué chingos les huelen? Sí, güey, ¿no? ¿Qué son usados por los chinos? ¿O qué les huelen las patas a los chinos? Sí, no sé, o sea, sí me imaginaba por ahí un pedo de que a ver si huelen a pues, el material, pero no a este nivel de ya muy específico, porque pues si son buenos, quiere decir que usado mucho pegamento, pero para mí, güey, si no huelen casi a pegamento, o sea, yo de entrada te digo, no mames, entonces casi no tienen pegamento, entonces están vulcanizados nada más y se van a despegar rápido. Exacto. Así no mames, tienen un chingo de pegamento. Están buenos. No, pues es al revés, bueno, ahí los legit no, se supone que no deben de oler. No deben de oler. A pegamento, pues o sea, es un olor feo. A nuevo. Sí, tienen que oler a nuevo. Pues muchas gracias, Milloni. Oye, pues para la banda que igual y no te topa, comediante de México, de la Ciudad de México, ¿dónde estás radicando ahorita? ¿De dónde representas en Ciudad tu de comedia? México, pero soy del Estado de México, ¿no? De Coacalco hermanito nativo de Coacalco. Sí, es que es aquí donde estamos queriéndonos posicionar. Caramba. Muy bien. Perfecto, muy bien. Milloni, tus redes sociales para que la banda te siga. Bueno, en todas las redes como @ El Amable Mejía, así todo junto, El Amable Mejía. No tengo nada de amable, güey, pero... Sí, nos queda claro, pero... Es estrategia, pero... Es estrategia. El Amable Mejía, ahí búsquenme y ahí pueden montarme la madre, hacer lo que quieran. Y y pues gracias a ustedes, canales, por invitarme. Pues ahí, lo que quieras. Tenía esta pinche duda porque sí los he visto, sí los he visto. Muchas gracias. Casi no huelen, pero la neta es que nunca vi uno completo también, porque soy sincero. Sí, está bien. Llegaba hasta donde los solíamos, no decían por qué, vámonos. Vámonos a la chingada. Sí, video. Pues mis gordos, Johnny, muchísimas gracias, mi gordo. Nosotros nos despedimos de una manera muy singular, simplemente decimos, yo soy Charlie. Yo soy Johnny.
Yo soy Jordan. Gracias a Garden Puff por permitirnos grabar aquí. Y esto es Tipos Gordos. Ah, ¿viste? Muchas gracias. Ya te sentí. Obvio. Sí, 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 nos has visto, bien, bien. Sí, nos has visto. Pero ya nos dijo que nos corta como a los 3 minutos. Vamos a ver el final, además. Ah, o sea, el inicio no dicen porque huelen, vámonos al final. Ah, tampoco, vámonos. A ver si lo recomiendan o no. No, bien, sí, que está. ¿Cómo los ves, mi Johnny? Yo los veo bien, o sea, los veo, en general los veo bien. Están chidos. Se me olvidó el nombre del proveedor. No.